El gobernador Zuluaga replicará a Petro ante la CIDH. El exfuncionario va a Washington para rebatir la teoría de ruptura estatacional del presidente, denunciando también la retirada de su esquema de seguridad. Denuncia internacional. El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, viajó a Washington para replicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la teoría del presidente Petro sobre ruptura institucional, que calificó como una cortina de humo para distraer la atención nacional sobre tantos escándalos gubernamentales y de la familia del jefe de Estado. También dijo que el exmandatario departamental que pondría en evidencia las fallas de la paz total, que solo favorece a los delincuentes y victimiza a los civiles. Y por último, Zuluaga denunciará que le quitaron el esquema de seguridad. Alerta temprana. Tras la caída de las exportaciones en diciembre pasado, que retrocedieron un 4,2%, especialmente por la baja en la venta de combustibles, se prendieron las alertas en varios sectores, al considerar que esa circunstancia pone en evidencia que ya se empieza a sentir en la balanza comercial el efecto de la decisión del gobierno Petro en torno a no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. Sin embargo, los expertos aclararon que lo sucedido en diciembre fue un hecho estacional, referido a temas de oferta, tasa cambiaria y contratos a futuro. A finales de 2024 sí se empezarían a registrar las consecuencias de la disminución de la actividad exploratoria de hidrocarburos. Mal precedente. La actitud dilatoria del gobierno Petro para aplicar la suspensión del canciller Álvaro Leyva tiene en alerta no solo a la Procuraduría, sino a la Fiscalía, la Contraloría e incluso al propio Consejo de Estado. Esto en relación a posibles medidas de orden disciplinario, penal, fiscal y de contencioso administrativo que cursan sobre funcionarios o actuaciones gubernamentales. Se teme que el antecedente del caso Leyva podría replicarse en otros casos en donde se afecta a cargos claves o decisiones de primer orden del Ejecutivo. Carta democrática. Siguen las reacciones a la polémica afirmación del presidente Petro en torno a que en Colombia los sectores de oposición estarían propiciando una ruptura institucional. Un ex senador de la Comisión Segunda recordó que esa clase de acusaciones por parte del primer mandatario no solo son temerarias porque no hay pruebas de algo así, sino porque ponen al país en la mira de la llamada Carta Democrática, que es el mecanismo de la OEA que se declara sobre tal o cual nación cuando se vulnera el orden institucional. Colpensiones. Tras conocerse esta semana los resultados de la gestión de los fondos privados de pensiones, que el año pasado obtuvieron una rentabilidad de 50 billones de pesos, de inmediato el foco de atención se puso en cómo le fue a Colpensiones en ese lapso. La entidad indicó que en 2023 tuvo un récord en sus excedentes en 12 años de operación. Logró un superávit de 605.898 millones de pesos, lo que representa un incremento de 268.798 millones, 78%, comparado con los resultados de 2022, en el que se obtuvo 341.100 millones de pesos.